Está comunicando por sinergia ayer directamente desde el comunicado con uno de nuestros milicianos para que nos asistieran, nos hicieran presencia directamente a una reunión en el día de hoy a las 7 de la mañana que estamos llevando a cabo con los grandes comerciantes, ganaderos, agricultores, vinieron y población civil directamente en concreto. Directamente aquí no es ni para retenerlo, ni para matarlo, ni para secuestrarlo, sino para llevar a cabo directamente tres puntos. ¿Cuáles son esos tres puntos? Es un punto político, un punto social y un punto económico directamente que estamos llevando a cabo directamente con ustedes. Con este tipo de llamadas de ciudadanos que se identifican como cabecillas del ELN o EPL o de otros grupos criminales, los delincuentes están realizando llamadas extorsivas directamente desde las cárceles del país con el objetivo de sacarles fuertes cantidades de dinero a sus víctimas. La estrategia es simple: le informan a la víctima que la tienen identificada y que durante días ha sido objeto de seguimientos, al igual que su familia. Para darle credibilidad a esta versión, incluso le mencionan el nombre de uno o varios familiares a los que describen con precisión y la dirección exacta de la casa o la oficina. Con estos datos, la víctima entra en pánico y accede a las pretensiones económicas. Hay alerta en Ocaña porque el fenómeno se ha disparado. Todo esto obedece pues al último paro armado que se realizó, pues de las diferentes cárceles a nivel nacional han venido realizando llamadas de tipo extorsivo. Se identifican como grupo armado ilegal, ELN o EPL, le realizan a los comerciantes o a diferentes personas exigencias económicas, también les solicitan munición, intendencia, elementos de difícil consecución y finalmente les exigen realizar giros por medio de diferentes empresas que realizan giros a nivel nacional. El asunto es bastante sencillo para el extorsionista y la experiencia es increíblemente aterradora para la mayoría de las víctimas. Las modalidades a las que acuden los delincuentes suelen ser ingeniosas y con un común denominador. Se basan en causarle el miedo al afectado y aprovecharse de eso. Por lo general, los delincuentes desde las diferentes cárceles lo que hacen es verificar bases de datos públicas por internet, se encuentran los listados, por ejemplo, de Cámara de Comercio, de los diferentes municipios, de igual forma verifican redes sociales, es por eso que invitamos también a la ciudadanía que haga un uso adecuado de sus redes sociales, de igual forma no publique sus éxitos financieros, información relevante familiar y de igual forma se dialogue en el entorno familiar sobre cómo contestar el teléfono, no revelar información importante que estos delincuentes obviamente van a utilizar en contra. Los ciudadanos pueden aplicar varias estrategias para evitar caer en las llamadas millonarias. El gran inconveniente consiste en que muchas veces, por el susto, la gente primero paga y luego denuncia. Y aunque el caso se resuelve, pierden el dinero cancelado. De ahí la importancia de mantener la calma y denunciar primero. Tan pronto se recibe una llamada de este tipo, deben comunicarse con la línea de atención 165 o acercarse a la estación de policía más cercana con el fin de que se verifique la procedencia como tal de la llamada. De igual forma, se asesorará por personal experto quien asesorará en tiempo real pues esta situación. Mientras se busca una solución de fondo al tema de la extorsión carcelaria, la que más atormenta a la ciudadanía, la principal recomendación es conservar la calma y, sobre todo, siempre denunciar antes de pagar.